Y con obras de teatro se conmemoró el Día Mundial de la Trata de Personas. El Colegio Santa Teresita presentó dos obras de teatro en varios sitios de la ciudad. En el Día Mundial de la Trata de Personas, el Colegio Nacional Santa Teresita y la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca realizaron dos obras de teatro en el municipio capital. En el día de hoy nos encontramos haciendo una campaña de sensibilización contra la trata de personas. Esto con el motivo de que pues, en nuestros tiempos hemos encontrado pues, grandes casos de trata, sobre todo en nuestro municipio. Entonces, a raíz de toda esta migración que ha salido, entonces uno encuentra que a las chicas pues están siendo explotadas sexualmente. Entonces queremos que si alguien conoce de algún caso, pues que lo denuncie. Para la docente del Colegio Santa Teresita, las dos obras de teatro que presentaron en diferentes sitios de la ciudad es la realidad que se vive en este departamento fronterizo. Las obras de teatro están representando la realidad que se vive en este tema en la actualidad, puesto que uno a veces es ajeno al tema y no lo quiere como, pues digamos, entender o conocer. Hoy nosotros con nuestras obras queremos que la población araucana pues como que sienta esa necesidad digamos, de denunciar. El Colegio Santa Teresita presentó dos obras de teatro con una de un viaje a Europa que al final fueron engañadas. Pues el mensaje es que no se dejen llevar por cosas bonitas, digámoslo así. Nosotros vemos que nos pintan elegancia, nos pintan que van a trabajar, que van a ganar muy bien y resulta al final que son prostituidas. Entonces el mensaje es que no se dejen llevar por cosas fáciles. De todas maneras, todos sabemos que el dinero pues fácil no se gana así tan fácilmente, ¿no? Las obras de teatro se presentaron en el Puente Internacional José Antonio Páez, en la Plaza de Mercado y en el Parque Principal del municipio de Arauca. Nosotros estamos presentando hoy dos. Una es Amor Infernal, que fue la que acabamos de ver. Pudimos evidenciar que la chica es entusiasmada con un matrimonio que le pintan llevarla a Europa y resulta que allí era para llevarla a ser explotada sexualmente. La que estamos viendo ahorita aquí a continuación es el Amor Final. Entonces también es de amor, también es de buscar un mejor modelo de vida y al final pues se encuentras con la muerte. Las obras de teatro solo envían un mensaje para que las personas no se dejen engañar por trabajos fáciles en otros países.